hacer conocer al pueblo cruceño respecto al problema que se ha suscitado y que obviamente desde la gobernación están dando una información que no es correcta en el sentido de la legalidad de lo que son los predios del Parque Industrial de Santa Cruz. Primero, aquí está el certificado arrodial ya emitido la semana pasada, donde el parque industrial está en registro de propiedad del gobierno departamental de Santa Cruz. No está a nombre del gobierno municipal. Segundo, manifestarle de que para que se haga la transferencia del gobierno departamental al gobierno municipal, desde el año pasado estamos nosotros con esta minuta de transferencia firmada por el alcalde Johnny Fernández y por la secretaria de planificación, que es la minuta que se transfiere el terreno a nombre del gobierno municipal. Pero no está la firma del gobernador, por lo tanto no está perfeccionado este documento, no es legal todavía mientras no lo firme el gobernador de Santa Cruz de la Sierra. ¿Desde cuándo venimos nosotros insistiendo en que se firme? Desde el 22 de febrero del 2022, desde el año pasado, ya estaba firmado por el alcalde. Nosotros hemos hecho, una vez firmado esto, dos cartas el año pasado dirigidas al gobernador Luis Fernando Camacho para que firme la minuta. Aquí están las pruebas, la fecha de recepción. Y hoy día hemos mandado una tercer carta reiterativa para que se firme esa minuta y de una vez se pueda protocolizar esa documentación y después ser registrada a nombre del gobierno municipal. Por lo tanto, nosotros como gobierno municipal, en mi gestión, hemos cumplido. Todavía nosotros, pensando de que esto iba a ser firmado el año pasado o a comienzo de este año, ya tenemos previsto en nuestro presupuesto ya más de 20 millones de bolivianos para pavimentación y para otras obras de mantenimiento que se necesitan en todo lo que es los predios y los accesos al parque industrial. El primero de julio es cuando se firma la minuta a la cual él hace referencia. Aquí hay un problema de fondo, que este tema ha nacido nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque cuando firman esto, la gobernación todavía no era propietaria de estos terrenos. Estos terrenos han sido inscritos recién dos días después porque se dan cuenta del delito que cometen, delito que claramente está establecido en nuestro Código Penal como estelionato. Una vez conocido este problema y este delito que se da, se remite todo esto al Consejo Municipal, donde se van solucionando y arreglando todos estos ilícitos que se cometieron. Es a raíz de esto que el Consejo Municipal autoriza al Ejecutivo a elaborar una nueva minuta. Esta nueva minuta es elaborada y es firmada por el actual alcalde, señor Johnny Fernández, y suscrita también por la arquitecta Daza de Planificación el 23 de febrero del 2022. Todo esto después de subsanados todos estos delitos que se cometen en un documento que nació nulo de pleno derecho a la vida pública. Es por esto que el alcalde Johnny Fernández, en pleno conocimiento de la ley y respaldado por las mismas, hoy por hoy no puede hacer ningún tipo de inversión en cuanto y en tanto no se perfeccione este derecho propietario. Queriendo responder a las declaraciones que hizo el alcalde municipal, nosotros aquí en la pantalla queremos mostrarle lo que fue y lo que es la minuta que tenemos nosotros como gobernación, que se firmó en julio del 2019. Ustedes pueden ver
que ahí están las firmas de las dos máximas autoridades municipales y de la gobernación. Y de igual manera recalcarle al alcalde que si él anuncia o comenta que los alodiales siguen todavía a nombre de la gobernación, es porque ellos no han cumplido su trabajo. Nosotros, si ustedes ven en la cláusula octava, que habla de la protocolización, ahí dice que es tarea del adquiriente el que tiene que hacer todas las gestiones y los trámites ante notaría de gobierno, aquí del gobierno autónomo departamental. Entonces, hacerle recuerdo nuevamente, la predisposición de la gobernación está. Simplemente él no nos puede hacer a nosotros cometer el error de volver a hacer firmar un documento a nuestro gobernador. Ya hay un compromiso asumido a través de intenciones, de reuniones de coordinación, en las cuales en esta gestión y en las gestiones pasadas ya se acordó este trabajo. Se acordó el trabajo de la cesión de las vías, de los canales y de los dos cementerios que están dentro de la jurisdicción del parque industrial. Entonces, volverle a recalcar al municipio, en este caso también al honorable alcalde, que nosotros estamos para atender cualquier necesidad que él tenga referente a esta sesión. Sin embargo, no hemos recibido nosotros ningún informe donde detallan los errores que contiene. Como le digo, volvemos a aclarar, esta minuta ya se firmó, y si es que eso tuviera algún error, tendría que hacerse a través de una aclarativa, donde nosotros hemos detectado que no hay errores de fondo, simplemente errores pequeños que son de fechas, que esos son subsanables.